Todo tiene su costo. Y la grandeza de esta tierra, de este fin del mundo, no fue la excepción. Contar esta historia no es fácil porque son dos historias. Había una vez unos hombres y mujeres que caminaron por esta tierra fría, la que nosotros llamaron Tierra del Fuego. Había una vez unos hombres que cruzaron el mundo y con su juventud y coraje se dieron a la tarea de hacer patria en esta tierra, la que los otros ya habitaban hace miles de años. Esta es una historia de a dos, de vencedores y vencidos, de vida y de muerte, de luna y de sol. El fin del siglo XIX avanzaba desaforado por nuestra pequeña colonia. Punta Arenas había dejado de ser colonia penal hace poco más de 10 años, mismo tiempo en que su fisonomía, sus habitantes y su empuje eran un desborde diario de energía, de proyectos y esperanzas. La soberanía de esta tierra descansaba en los brazos de europeos y chilenos que se atrevieron a mirar a los ojos esta naturaleza arrasadora. Éramos la civilización. Al otro lado del mar, Caruquinca era territorio de conquistas. El hombre blanco avanzaba. Con y Najá, hombre y mujer, retrocedían. De hoy? Sí, mi señor. Lea usted. Santiago, 9 de noviembre de 1895. Repugnantes inmoralidades. Niño, ¿seguro que este diario no es de ayer? No, mi señor, es de hoy. El diario de ayer también hablaba de los indios muertos. No es primera vez que la matanza de indios y la cacería de fueguinos van a producir en el... 5 centavos. Gracias, niño. Gracias, mi señor. ¡El chileno! ¡Gloria al chileno! No es la primera vez que la matanza de indios y la cacería de fueguinos van a producir en el público una sensación de horror. Los salesianos exigen que se les entreguen los indígenas para civilizarlos. El primer conocimiento de la Tierra del Fuego es que se conozca por un relato de la época de 1879, uno de los más importantes es el de Ramón Serrano Montaner, que hace su ingreso por la costa norte en 1879, y lo que él ve son señales primero de los nativos de la Tierra del Fuego, los Selna, y pasa por el cordón del actual Río del Oro y tiene algunos encuentros muy interesantes con los Selna. Lo que ve, bueno, son señales de su presencia, señales de fuegos, de humaredas, y hasta que se encuentra con ellos y describe estos encuentros de una forma muy, muy peculiar, o sea, el modo en que se encuentra con ellos. La curiosidad de ambos grupos, de los nativos y los exploradores, es notable y se deja ver un cierto grado de curiosa confianza por parte de los Selna'a, que incluso llegan a deslizarse debajo de la carpa de Serrano Montaner para ver lo que había adentro, que les sentían curiosidad por ello.
Otra cosa que ocurre es que matan a un par de tres o cuatro de los caballos de Serrano Montaner. Lo que llama la atención es que los tres o cuatro caballos que mataron tenían todos la herida por el mismo lado. Se trataba de estos eximios cazadores haciendo uso de su conocimiento de la caza, pero en un animal completamente nuevo, el caballo, que parece no haberles asustado tanto, de modo tal que lo cazaron en ese lugar, o los mataron. Aquí voy con todo esto, es uno de los primeros encuentros. Serrano Montaner encuentra poca gente. Yo diría que siempre se trató de poca gente. La imagen de los pueblos indígenas de Patagonia es un hecho cultural dinámico. Es una imagen que empieza a construirse desde la primera llegada del hombre blanco en 1520 con Hernando de Magallanes y que va mutando en el transcurso del tiempo hasta una época bastante reciente. La primera imagen es una imagen tal vez mágica, donde la presencia indígena en estos territorios está asociada a un imaginario o a un tal vez bestiario muy amplio y donde se asocia, por ejemplo, la presencia de los tehuelche a estos grandes gigantes. Luego, con la irrupción de diversas exploraciones hidrográficas en el territorio de los canales, esta imagen es más bien asociada a una suerte de primitivismo muy salvaje, donde el sujeto cultural, en este caso los indígenas que transitaban usualmente por los canales, son vistos como el eslabón más elemental de la evolución humana, casi en el borde de la animalidad. Es en este contexto en que se produce probablemente el primer contacto con la sociedad chilena, donde tras la instalación de la colonia en Fuerte Bulnes, la relación con los indígenas, particularmente con los patagones o tehuelches, se vuelve una relación necesaria por la subsistencia fundamental de la colonia. Y en este contexto, la relación con los Selknam u Ona, que estaban en Tierra del Fuego, es una relación efímera, que se vuelve permanente en el tiempo, con la irrupción esencial de la ganadería a contar de 1881. Desde ese momento, las comunidades o familias Selknam, que deambulaban libremente en el territorio, que a su vez estaba dividido en territorios de linaje, comienzan a transformarse progresivamente en una amenaza a los primeros asentamientos ganaderos, con la captura sistemática de ovejas. Este conflicto genera a su vez la necesidad occidental, la necesidad de los nuevos colonizadores de, entre comillas, despejar el territorio de esta presencia inconveniente. De tal manera está, de alguna u otra manera, demostrado unos primeros incidentes violentos con partidas de caza, erradicaciones forzadas, persecuciones, y finalmente esto termina en la internación progresiva y masiva, finalmente, de población Selknam en las misiones salesianas. Es en este contexto donde los indígenas son vistos como una amenaza, una fiera, un animal a ser perseguido, en el cual ocurren los hechos que están narrados en el proceso criminal del año 1895. Luego se opone una nueva mirada ya entrado el siglo XX, donde los indígenas son vistos como seres miserables y objetos de caridad. Es la situación que se mantiene durante gran parte del siglo XX, hasta finales de dicho siglo, en que la miseria es sustituido como concepto a través de la imagen de lo vulnerable.
donde nuevamente los indígenas son objetos de la acción social, pero no del reconocimiento de derechos. Tal vez lo que mejor ilustra este proceso es justamente una imagen de época y un conflicto que se resuelve de una manera dramática en muy poco tiempo, con la conclusión final muy conocida por todos, en términos de que en 50 años el pueblo Selknam desaparece. Hay una especie de estadística de la población anterior a la llegada de los blancos, de una investigadora, una bióloga, Clara García Moro, que llega a decir de que nunca debieron ser más de 2.000 a 2.500 individuos. Eso significa, en muchos sentidos, que la muerte de cada uno de esos individuos fue estadísticamente muy significativa, precisamente porque eran muy pocos. Y aunque suene esto un poco frío, lo que quiero decir con ello es que los encuentros entre estas personas sin mediar los blancos o las muertes de estas personas anteriores a la llegada de los primeros exploradores eran un hecho social tal vez mucho más significativo que lo que puede ser para una sociedad como la nuestra, en que somos millares de millares de millares. De modo que el impacto que provocaron los blancos en estas poblaciones muy pequeñas debió ser mucho más fuerte de lo que podemos imaginarnos hoy en día. ¡Apúrense la mierda! ¡Se van a arrepentir de haber nacido! ¡Levántate! ¡Oye, la hueva de Dios de esto! ¡Ya vamos, vamos! ¡Se van a arrepentir de haber nacido! Vigilar la distribución de las familias indígenas traídas desde Tierra del Fuego. El señor Ertuenraus, el señor Gede, el señor Silva y José Contardi, quien les habla, somos los responsables del alojamiento de las familias indígenas. Sigamos con el remate. Recibo oferta. Aquí, acá, señor Contardi. Señor Contardi, mi marido y yo hemos visto una indiecita que tiene aproximadamente unos 5 años de edad. La cual nos interesa bastante. Somos una familia de bien, tenemos un muy buen pasar, un negocio con mucho esfuerzo, y si usted me la asigna, la criaré como una de mis propias hijas. Interesante oferta. ¿Recibo una otra oferta? ¿Quién se más? Señora Elvira Valle, dígame. Usted sabe que pertenezco a una respetada familia. ¿Ya? Y tenemos grandes inversiones. ¿Sí? Al igual que a mi hija, que ya le asignaron un indiecito, yo también tengo una importante oferta que hacerle. Yeah. Esa misma indiecita me la puedo llevar a mi casa y tendrá la oportunidad de crecer en una distinguida familia. Excelente oferta. ¿Firmará usted el compromiso? Por supuesto, yo me comprometo a alimentarla, vestirla y ayudarla. Me parece. Asignada la indiecita de 5 años. Pero señor Contardi, ¿cómo se la puede dar a ella si yo la pedí antes?
ya fue subastada. Esto es favoritismo con la mina del gobernador. Barra, ayude a la señora. Ay, se tocó. Barra, quiero esa indiecita. Ven para acá. ¡La mierda! A trabajar. Cuatro al pontón Yungay, dos al vapor Yani, tres al crucero Presidente Raso, dos a la goleta y 13 al cuartel de la policía. Se pone fin al remate. En febrero de 1896, 61 sobrevivientes a la deportación de los 165 fueguinos a Punta Arenas fueron reembarcados a la isla Dawson, hacia donde nos dirigimos ahora. Lo que quiere decir que este trayecto en el que estamos haciendo es la prueba, la demostración de que la política indígena de Señoret, es decir, la civilización de los fueguinos en Punta Arenas, fracasó y fue la misión de Isla Dawson la que fue reconocida por el gobierno chileno como el lugar en que se iban a civilizar a los fueguinos. La historia de la misión salesiana quedó registrada en diferentes formatos, fotografías, libros de bautismo, censos, cuadernos de defunciones. Es en este último tipo de registro, los cuadernos de defunciones, donde sabemos que se produjeron mortandades importantes de la población que aquí se estuvo evangelizando. Hacia 1911 la población se calcula en alrededor de 800 personas las que habrían fallecido en Dawson por enfermedades, y los sobrevivientes fueron trasladados a la misión de La Candelaria en Argentina sin ninguna protesta del gobierno chileno, lo cual nos da una pista sobre el estatuto que tenía la población originaria de esta región. Están acusados Ernesto Walls, 29 años, inglés, dueño de la estancia Spring Hill; Alexander Cameron, 28 años, neozelandés; Matías Madsen, 32 años, ruso; Jacobo Nielsen, 27 años, danés; Kenneth McLeod, 25 años, escocés; Gregorio Prado, 25 años, argentino. El primero, administrador, y los demás, trabajadores de la estancia Caleta Josefina de la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego. Y Alberto Barra, chileno, natural de Valparaíso, comisario de policía. Su nombre y actividad. Mayorino Borgatello, 38 años,
Soy cura párroco de Punta Arena. Señor Borgatello, ¿a qué congregación pertenece? Cuéntenos la labor que realizan en la colonia respecto de los indígenas que habitan la Tierra del Fuego. Yo pertenezco a la congregación salesiana. Y nosotros tenemos aquí en Tierra del Fuego dos misiones. Una en territorio chileno, Dawson, y la otra en territorio argentino, Ushuaia. Ambas están para recoger a los indios que quieran gozar de la civilización. Cada una de estas misiones requiere de mucho gasto y también requiere de mucho esfuerzo. Usted se ha presentado voluntariamente a declarar sobre los vejámenes que se han denunciado a los indígenas de Tierra del Fuego. ¿Por qué? Yo he escuchado que en la isla Tierra del Fuego se mata violentamente a los indígenas por el solo hecho de ser incivilizados por parte de estancieros y también de mineros que han llegado hace poco allí. Es increíble lo que está sucediendo porque le han puesto hasta precio a una cabeza, una libra esterlina por cada indio muerto. Para eso han traído más de 1,000,000 de tiro a la Patagonia y muchas carabinas. Hay un inglés que se apellida Sam y dicen que ha matado más de 500 indios. Dios mío, ¿qué cosa es esta? Con estas armas se está civilizando a estos infelices después que se le ha quitado toda su tierra. Y también he escuchado de alguno aquí en Punta Arena. ¿De qué sirve civilizarlo? Dicen. Y no solo los particulares. No, en el diario El Magallanes, del gobernador Manuel Señoret. ¿Ah? Que constantemente ataca la misión salesiana. De él también se ha dicho lo mismo, señor. ¿A qué acuerdo llegaron los salesianos con la sociedad explotadora Tierra del Fuego sobre los indios? Fue el señor Daniel Cruz Ramírez que nos ha propuesto un acuerdo para que la misión salesiana reciba a cada uno de los indígenas que él encuentra en su terreno. Además, va a pagar una libra esterlina una vez por cada indio. ¿Y le entregaron indios a la misión? El gobernador Manuel Señoret se opuso a este acuerdo. Cuando los indios iban a ser embarcados en un vapor de la sociedad, el gobernador dio la orden para que en otra barca, en otro barco, en la escampavía Huemul, se trajeran los indios a Punta Arenas. ¿Y con qué fin? Los indios bajaron a Punta Arenas el día 3 de agosto de 1895, casi desnudos. Después fueron llevados a la gobernación y luego traídos nuevamente a un galpón que estaba en la playa. Ahí estuvieron 2 semanas, señor. ¡Ah, qué sacrilegio! 2 semanas y los días 7, 8 y 9 de agosto de 1895 se llevó a cabo la ignominiosa entrega de estos indígenas con el nombre de remate público de los indios. ¿Y qué pasó después de las 2 semanas? Dios mío. ¡Ay, Jesús! Fueron confinados al río de la Mano, donde a la intemperie fueron muriendo desprotegidos y sumidos en el abandono de la autoridad. No hay más preguntas. Su turno, abogado defensor. Gracias. Padre, he oído decir que los salesianos perjudican el desarrollo de la colonia, pues con la subvención del Estado, las limosnas y bajo el velo de la civilización de Fueguinos, sin gastos ni en personal ni en materia prima, están en estado de producir a precios con los cuales ningún industrial podrá competir.
¿No será este el interés de civilizar indios? Esas son las palabras del diario El Magallanes, por las cuales habla el mismo gobernador, señoret. Yo probaré con hechos que todas esas son unas calumnias. Pero cálmese, padre. ¿Es verdad que su congregación ya ocupa un lugar respetable en la industria ganadera? ¿Que en breve funcionarán sus aserraderos? ¿Que ustedes fijan los precios de las pieles de lobos y nutrias cazados por indios, mandados desde la misión después de la esquila, estando prohibido cazarlos? ¿Que incluso tienen su propia goleta para el cabotaje? Yo desafío a Punta Arenas para que compruebe todo lo que dice el gobernador, señoret. También desafío a los comerciantes para que comprueben de que nosotros vendimos cuero de nutria y cuero de lobo. ¡Esto desafío a todos! ¡Para que comprueben que nosotros lo mandamos para cazarlos! ¡Padre, por favor! ¡Dios santo! ¡Dios mío! ¿Pero cómo se le ocurre al gobernador decir eso si hay pruebas, si hay señales que prueban lo contrario? Señor Borgatello, vamos a los hechos de este juicio. La mayor parte de los testigos que han declarado no confirman lo que usted ha denunciado. Eso debe ser por miedo. Y además de opiniones sobre exterminar indios, ¿ha visto alguna vez a alguien matando un indio? No he visto. ¿Tiene otros datos concretos sobre este presunto exterminio, aparte de lo que ha oído decir? No tengo otro dato. No tengo. Lo que a mí me llama mucho la atención, que ese hecho llegó hasta la misión salesiana de Dawson, y parece que los indígenas se comunicaron con el padre Mayorino Borgatello, que fue el fundador también del museo, pero que en ese entonces estaba como director de la misión, como pidiéndole que interviniera. De hecho, él envió una carta que está dentro del expediente del juicio, en el cual él pide que por favor le consulten a los indígenas, que hablan con ellos, que los indígenas pueden dar su versión sobre lo que pasó en esa circunstancia con el encuentro con Cameron, el otro estanciero. Y además le dice, yo tengo la posibilidad de enviarle a algunos indígenas que puedan ser de traductores de lo que hablan los implicados en esa cosa. Y lamentablemente, cosa que no me explico yo, y no sé si es explicable desde un punto de vista de derecho, le contestan que Mayorino Borgatello no tiene nada que ver con el juicio, con lo que se está tratando, es que si necesitan algún traductor, sí le van a pedir esa ayuda. Pero llama la atención que realmente la versión de los indígenas fue realmente escuchada, o sea, se escucharon qué es lo que pensaron ellos, qué es lo que vivieron ellos, qué pasó con ellos realmente. O solamente hay una versión unilateral de los de aquello que agredieron, digamos, a los indígenas en ese momento. Perdóname, padre, por no tener la fuerza para caminar entre el odio y la venganza sin que me toquen. Tu mensaje y mi misión me tienen aquí, en este territorio. Este territorio tan disputado. Olvidando las almas. Olvidando los indios que por tiempos inmemoriales han poseído estos campos. Yo he visto la muerte, padre. El abandono, día tras día. Mientras el trofeo de los grandes territorios es cercado. Padre mío,
No para la muerte, padre. No para la muerte. Los indios podrían seguir viviendo como han vivido, reuniéndose con sus familias, en sus pequeñas industrias, en su tierra. Si tan solo no fueran los rencores de la autoridad los que guían las decisiones. No para la muerte, padre. No para. Uno se pregunta, ¿por qué tiene que pasar esto? ¿Solo por el odio del gobernador a nuestra institución? Te pido perdón por los hombres. Te pido perdón por mí, por no entender tu voluntad, por temerle a la muerte y no quererla para estas almas desgraciadas e infelices. Padre, te pido perdón por temerle al dolor de la carne, por la ira y la pasión que a veces me impulsan. Dime, Padre, ¿cuántos hombres deben perecer para que tu autoridad afirme su poder en esta tierra? ¿Por qué ha sido tan difícil llegar al corazón de los hombres? No hemos podido con la desconfianza y el recelo. Padre mío, a veces me siento cansado. Tu palabra me ha puesto en esta tierra. Y solo tu palabra, Padre, me permitirá seguir. Un honor recibirlos en mi casa. Sara. Rodolfo. Me siento privilegiado de tenerla con nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias. Mr. Wells. Mr. Milady. Wells. Buenas noches. Buenas noches, por favor. Señora Sara. Moritz. Sara. Los esperaba con ansias. Este es momento de decisiones. O sea, tenemos que defender lo que con tanto esfuerzo hemos alcanzado. Solo les esperábamos a ustedes para iniciar la reunión. Un gusto saludarlo, señor Walls. Mr. Brown. Campaña. Maurice Brown. Traje a Alexander Cameron, administrador de estancia Carita Josefina, para que nos acompañe. Bien, estamos acá con los dueños de la famosa compañía inglesa. Vamos, no le diga la compañía inglesa como si fuera la única que existe. Mire que tanto Mr. Walls, dueño de estancia Springhill, como usted y yo, mi distinguido anfitrión, somos socios de compañías inglesas dedicadas a la ganadería en Tierra del Fuego, y debo recordarle que usted fue el primero en instalarse. Dice usted verdad, Moritz. Sin embargo, 1 millón de hectáreas le dan a su compañía alguna ventaja. Me disculpa, señores. No vinimos aquí a hablar de quién tiene más ventaja. No perdamos más el tiempo, el tan valioso tiempo para nosotros, los ingleses. Y por favor, comencemos. Muy bien. Señor Campaña, ¿nos hace el favor? De inmediato, señor. Usted pondrá los detalles legales después. Ahora veremos nuestras verdades en relación con el tan bullado como inexplicable sumario acerca de los supuestos vejámenes a los indios de la Tierra del Fuego. Aquí hay una sola verdad. Nunca ha llegado a mi conocimiento que en Tierra del Fuego o en Punta Arenas se hayan cometido vejámenes contra los indios. ¿No es así, Cameron? Así es, señor. Solo como un rumor he sabido que algunos mineros han matado indios. Escriba eso. Y agregue usted que no tengo el menor conocimiento de que se hayan producido vejámenes o se haya usado la fuerza para arrancar a los niños de los brazos de sus madres. Excepto, me parece, en un caso, pero inmediatamente la comisión tomó las medidas y el niño fue devuelto. ¿Me permite, señor,
Yo creo que hay que dar una buena versión de lo que pasó con el indio muerto. Eso no es lo importante. No. Primero diremos quién es quién aquí. Anote. Que soy el cónsul alemán, vicecónsul inglés y decano del cuerpo consular. Que soy además propietario de la estancia Gente Grande. Que fui el primero en recibir concesiones de tierras y el primero en establecer la ganadería en la Tierra del Fuego. Campaña, entonces escriba. Que soy el gerente de la sociedad explotadora Tierra del Fuego. Debe quedar claro de cuánto capital estamos hablando. Por si alguien no lo sabe, la compañía explota más de 1 millón de hectáreas de terreno destinadas a la ganadería en Tierra del Fuego. Y en los últimos 3 años ya tenemos más de 43.000 ovejas entre las dos estancias, Caleta Josefina y San Sebastián. Es importante dejar claro a los ministros de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que los indios, en los primeros tiempos, estos mismos indios que existían en buen número, aceptaban de buen agrado la vecindad de la gente civilizada. Mi disculpa, señores. Me parece que no estamos diciendo lo más importante aquí. ¿Quién se vale de este asunto de los indios para cuestionar nuestra gran epopeya pionera, nuestro aporte a este país? ¿Qué hay detrás de este sumario? En el caso del sumario de los vejámenes a los indios de Tierra del Fuego, nosotros vemos claramente que se contraponen dos visiones. Una, la de los pioneros de la región de Magallanes que habían obtenido tierras y que estaban haciendo su emprendimiento y consideraban que los indígenas eran entorpecían esta labor. Y por otra parte, el Estado de Chile, que consideraba, de acuerdo a sus leyes, nacionales, que todas las personas tenían los mismos derechos y eran iguales ante la ley, incluso los indígenas. Esta confrontación de visiones finalmente significó el exterminio de las etnias en Magallanes. Es algo que no se pudo evitar. Algunos consideran que fue parte del costo de colonizar esta región y de comenzar su desarrollo económico. Anote allí que tan pronto llegaron las primeras partidas de ganado lanar a la isla, los indios comenzaron a robar los animales recién importados. Es absolutamente cierto. Desde que se instaló la primera ovejería en Magallanes, los indios comenzaron a utilizarla y a robar con frecuencia partidas de 40, 50 o 60 cabezas. ¿Cuántos esfuerzos hice por civilizar a los indios y que aceptaran la propiedad de la gente civilizada? Pero ellos continuaban sus depredaciones y cada día causaban mayores males en el ganado. Así es. Campaña, escriba que cada vez que se notaba el robo de algún ganado, los sirvientes tenían instrucciones de salir en persecución de los indios ladrones, convenientemente armados, por supuesto. Y si apresaban a alguno, tenían que enviarlos a la isla Dabson. Es absolutamente falso que se haya ofrecido una cantidad de dinero por cabeza de indio muerto. Moritz, no olvides lo de la isla Dabson. Es verdad. En mayo pasado, la sociedad accedió a una solicitud de Monseñor Fañano, el superior de los salesianos, que consiste en contribuir con una libra esterlina por cada indio que la sociedad envía a isla Dabson. Según mis cálculos, Moritz, Mr. Wells, Sara, en 10 años los indios han robado y matado no menos de 5.000 ovejas y algo así como 120 caballos. Además, destruyen cuanto pueden. Para cruzar un estrecho un canal, algo profundo, matan las ovejas, arrojan los cuerpos al lecho para usarlas como puente. Habráse visto. Al punto, señores, al punto. No podemos permitir que mi hermano Ernest sea condenado. Escriba que él hace 15 días tuvo conocimiento del robo de ganado en su estancia. Y recorriendo los campos se encontró carne fresca y animales muertos. Por eso envió a 4 de sus sirvientes a que recorrieran los campos. Los indios varones huyeron, los cobardes, y dejando a la India ahí. Después los llevaron a Punta Arenas. Y yo me repito, ¿qué hay delito ahí en esto?
Si me permiten, señores, yo respetuosamente les sugiero hacer una referencia a la muerte del indio. ¿A la muerte del indio? La que se conoce en el sumario. También a la acusación del sacerdote Borgatello, la de los niños indígenas. Pero, campaña, para eso necesitamos nombres, personas que ratifiquen esa versión. Y creo que eso no lo haremos hoy. He invitado a algunos vecinos de la ciudad a morirse, ellos esperen afuera. Creo que debemos abocarnos a la revisión de estos puntos. Yo insisto. Bueno, está bien, pero está mi hermana Sara y no sé si será conveniente que ella se quede. Moritz, no te preocupes por mí. Yo me retiro para reunirme con las demás señoras que están en el salón contiguo y así ustedes pueden seguir poniéndose de acuerdo con esto de la defensa. Permiso, caballeros. Es importante decir que en la época en que ocurren estos hechos que significan vejámenes a los indios de Tierra del Fuego, existía el concepto de persona, existían leyes que consagraban la igualdad de trato incluso para los indígenas. Lamentablemente, esto desde un punto de vista cultural no fue entendido por todos los ciudadanos de la misma manera, pero las normas existían y los, en este caso los indígenas, eran sujetos de derecho y tenían la misma igualdad de tratamiento que cualquier otro ciudadano chileno. Covadonga, que pasen Barra y Contardi. Cameron, sobre la muerte del indio. Yo declaré lo que dijo el abogado, que recibí instrucciones de tomar a cualquier indio que encontrara cerca del alambrado, donde están las ovejas, y mandarlo a la isla Dawson. Y en julio pasado, 160 indios rompieron los cercos. Por eso, con Nielsen, Marchen, McLeod y Prado, los acorralamos y los llevamos hasta el galpón de la hacienda. Allí estuvieron un mes, custodiados para que no se escaparan. En la resistencia a someterse, se murió un indio. No sé quién lo mató. Eso está muy bien, pues permitirá alegar legítima defensa. Contarle. Usted dirá que la comisión, como medida para civilizar a los indios, nos ocupábamos de entregar a los niños mayores de 4 años y menores de 14 entre aquellas familias que nos merecían entera confianza. Por supuesto, señor. Declararé que desde que llegaron me hice cargo de los indígenas, que sobre la ración de carne que se les proporcionaba, este no disminuía de las 300 libras. Además, se les entregaba frazadas y vestuario. Y eso que murmuraba la gente por ahí que se encontrarían en completo estado de nudez es totalmente falso. Ciertamente. Dirá además que antes de instalar a cualquier niño pedíamos el consentimiento de sus padres y que para entenderlo con los indígenas nos valíamos de mi sirvienta Covadonga, que es india pero es civilizada. Así es. Diré que 95 indios se han repartido, que todos ellos trabajan y viven una vida feliz. Otros 45 viven en el campamento y no pasan la vida en la ociosidad. Están suficientemente vestidos. En la población se encargan de diversos trabajos y se les entrega diariamente 150 libras de carne. Todos declararán. Los integrantes de la Comisión Protectora de Indios, los que recibieron niños indígenas, las señoras y caballeros de las mejores familias de la colonia. Yo me preocuparé de llevarlos a declarar. Y usted, Barra, ya sabe, va a tener que asumir. Sí, señor. Se hace cargo de lo que hizo. Como siempre, señor. Muy bien. Pueden retirarse. Amigos míos, la labor ha concluido. Yo les invito para que ahora pasemos al salón donde mi sirvienta Covadonga se ha esmerado en preparar para ustedes un festín digno de vuestros merecimientos. Pónganse a acompañarme. Muchas gracias. Allí gustaremos además de unos deliciosos mostos que he mandado traer desde Francia y que han llegado en el vapor de la compañía Menéndez, por cierto, que usted bien conoce, Moritz.
Bueno, la primera idea que hay que señalar es que realmente en los tiempos en que se dieron la investigación que llevó adelante el juez Ezequiel, no existía en Occidente lo que era la teoría fundamental de los derechos humanos. Claramente no habían tratados internacionales y tampoco era una preocupación por parte de las autoridades políticas del mundo occidental el tema sobre los derechos de los pueblos originarios. Ezequiel investigó a consecuencia que la Corte de Apelaciones de Valparaíso le obligó a abrir un cuaderno de investigación, un sumario judicial, como se llamaba en aquella oportunidad, y lo hizo principalmente, creo yo, analizándolo de manera objetiva desde su individualidad, es decir, con aquello que se le fue ocurriendo hacer, que fue esencialmente una serie de interrogatorios. De esta manera, entonces, Ezequiel se vio enfrentado a un poder político. Debemos recordar también que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, aún se vivía en Chile los efectos de la Revolución del 91. Esto provocó que una gran cantidad de jueces hubiesen sido expulsados del Poder Judicial. Es decir, no existía propiamente una autonomía ni una libertad de carácter político y jurídico que es necesario para la judicatura al momento de desarrollar una labor como la que se llevaba adelante por Ezequiel. Uno de los grandes obstáculos que tenía Ezequiel era que en aquellos años el Poder Judicial no tenía facultad de imperio. Hoy, por ejemplo, un tribunal de justicia puede ordenar la detención de una persona para que declare o para que comparezca un juicio directamente a la policía o a Carabineros de Chile. En aquella época, los tribunales de justicia no tenían este poder de imperio y, por el contrario, tenían que pedir a la autoridad política que ésta, a su vez, le señalara a las policías, que eran bastante precarias. No podemos siquiera concebir una estructura de policía como la que hoy existe en aquellos años. Desde esta perspectiva, entonces, el juez Waldo Ezequiel llevó adelante un sumario de investigación que claramente estaba con una serie de obstáculos, yo me atrevería a decir de carácter institucional, es decir, el derecho era un derecho bastante precario. Cuanto duela, nacerás cada día en cada árbol, en cada pájaro, en cada río de la tierra que el blanco ahora pisa, porque somos sus hijas, hijas de la tierra, hijas de la palabra, hijas de la luna. No olvidarás que eres los ojos y los oídos de los que están lejos. Escucharás la palabra y la llevarás. Sabrás cuánto pase y lo contarás. Mirarás hasta dentro de sus ojos y alertarás. Protegerás a tu hermano. Cuidarás a tu hermana, porque volveremos. Volveremos a la tierra,
y la cuidaremos para que se sane. Jugaremos nuevamente con el viento que guardará lo que ahora están diciendo nuestros abuelos. Limpiaremos el agua que el blanco ahora ensucia. Volveremos a caminar y dejaremos marcas en la nieve que atravesarán los tiempos. Yo sé que ahora no entiendes, niña. Pero viviremos. Expediente judicial que ha sido tan importante en materia de rescate de la memoria histórico-jurídica nos ha hecho o nos ha permitido a un conjunto de instituciones generar espacios de reflexión muy distintos, por cierto, de acuerdo a la naturaleza de cada uno de nosotros. Para ello es fundamental generar estos espacios, como decía yo inicialmente, de reflexión que permiten conocer, valorar y apropiarse del patrimonio. Es la única manera en que nosotros podemos contribuir también a la formación de sociedades más justas y más solidarias, teniendo en mente, por cierto, la necesidad siempre vigente de promover la valoración de la diversidad social y cultural. ¿Qué mejor ejemplo que los hechos que sucedieron a finales del siglo XIX? Hoy día, esa temática sigue vigente. Febrero de 1904. Con los antecedentes de la investigación, no hay pruebas para llevar a juicio a personas determinadas por los vejámenes que se dicen inferidos a las tribus indígenas que han vivido en la Tierra del Fuego. Y de los 165 indios que no fueron interrogados por faltar intérprete, sabemos que rompieron los cercos y penetraron a una estancia, que fueron perseguidos por el administrador y conminados a entregarse, y que se resistieron usando sus flechas. Al rechazarlos con armas de fuego, muriendo uno de ellos, el administrador procedió legítimamente porque actúa en defensa de su persona y sus derechos. Se absuelve a los acusados. Se sobresee a Alberto Barra por encontrarse fallecido a la fecha de la sentencia. Se cuenta que cuando un cazador moría, era costumbre de los Selnam encender una fogata. Significaba que la tierra estaba de duelo. Ese es el fuego que vieron los conquistadores. Esa es la Tierra del Fuego. Un día, miles de fogatas se apagaron, sin ser escuchados. Pero en las casas de Punta Arenas, en sus calles, en sus escuelas, el fuego perduró. 95 niños crecieron. Las mujeres criaron. Los hombres obedecieron. Todos callaron. Cuando sientas el viento helado, cuando la nieve alumbre tu invierno y mires hacia el lado, y si miras bien, los reconocerás. Cuando camines por esas calles y te encuentres con esos ojos, no te olvides nunca que somos los hijos de los hijos de los hijos de sus hijos.